gusto saludarle en su noticiero MP al instante, espacio en el que usted se informa de las noticias destacadas del día. Mi nombre es Madailanda Verde, a continuación le presentamos los titulares. Fiscalía de Extinción de Dominio entregó 26 bienes a Senaved para su administración. A solicitud del Ministerio Público enfrentan proceso penal 22 integrantes de estructura criminal Los Pelones. Durante marzo y abril de 2021, el Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de Extinción de Dominio, entregó 26 bienes a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, Senaved, para su administración. De ese total, 15 pasaron a favor del Estado de Guatemala tras la acción de extinción de dominio promovida por la Fiscalía, los cuales están relacionados a distintas investigaciones por contrabando aduanero, transporte de droga y dinero, entre otros ilícitos. Entre estos bienes se encuentra 11 fusiles, una avioneta, un yate, vehículos de uso particular y comercial. A solicitud de la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad, 22 integrantes de la estructura criminal Los Pelones, incluyendo a su líder Valdemar Kerr Trabanino, alias El Patrón, y 6 agentes de la Policía Nacional Civil, fueron ligados a proceso penal y enviados a prisión preventiva. Este resultado se deriva de un proceso de investigación que determinó la existencia de la organización criminal dedicada a narcotráfico y lavado de dinero u otros activos que operaba en los departamentos de Zacapa, Izabal y Alta Verapaz. Mediante esfuerzos conjuntos entre el MP y las fuerzas de seguridad, se lograron incautaciones de cocaína y dólares que eran transportados en vehículos vía terrestre en el año 2019 y 2020.